You can dance every dance with the guy who gives you the eye. Let him hold you tight. You can smile every smile for the man who held your hand beneath the pale moonlight. But don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, save the last dance for me. Cuatro días del matrimonio, creo que es más como las ganas de que pase ya. Porque venimos trabajando en esta boda ya como hace 7 meses, 8 meses. Y pues bueno, estamos súper nerviosos, va a venir muchas personas, casi 150 personas ya entre nuestros familiares y amigos de Colombia y del exterior. Entonces, como nerviosito, pero ya con ganas que pase rápido. Faltan como las últimas puntadas. Pero tenemos muchas ganas de que ya venga el día, de poder verlos a todos, sobre todo la emoción de tener familia y amigos. Es lo que más nos tiene emocionados de ese día. Iván es boyacense, Iván nació en Paipa. Boyacá es un pueblo que queda como a 3 horas de Bogotá. Él estudió en Duitama y luego se vino acá a Bogotá a hacer sus estudios universitarios. Él estudió ingeniería industrial en la Escuela Colombiana de Ingeniería. Tiene dos hermanos, que es Nicolás y Alejandro. Tiene una gata que se llama Florina, que es la vida pues, de él, y tiene un perrito que se llama Bruno. Los papás que adora muchísimo, que es María Ela y Arturito. Son dos personas súper especiales para él. Carito es la hija de Campo Elías Lighton y Miriam Galán. Ella nació en Bogotá y de hecho vivió por muchos lugares de Bogotá, así que la conoce muy bien. Es publicista de la Jorge Tadeo Lozano, tiene dos hermanas y un hermano y por el momento vive en la casa de su mamá hasta después del matrimonio y de nuestro viaje a Cartagena. Caro y yo nos conocimos, yo creo que hace más de 6 años. Ambos estábamos en IESEC, en aquel entonces fue en el 2003, o sea que hace más de 7 años. Iván era el presidente del comité local de la Escuela Colombiana de Ingeniería, yo era el presidente de la Universidad Javeriana, aunque yo estudié en la Tadeo. Bueno, nos veíamos en muchos eventos, compartimos muchos pues, eventos de IESEC y todo el rollo. Nosotros no nos hablábamos mucho. De hecho, a mí me caía mal. Pero estábamos los dos corriendo por la misma posición en IESEC. Y resulta que en un evento que había en Medellín también, en el 2006, a principios del 2006, tuvimos la oportunidad de hablar mucho, de conocernos mucho más. Y bueno, ahí comenzó a gustarme. Vinimos como a salir juntos en el 2005, cuando... ¿2006? Iban terminando ustedes y nosotros íbamos empezando. Ah, claro. Sí, ¿en 2006? 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 4 años, 5. Cuando estábamos corriendo para una posición que es ser presidente como de IESEC en Colombia, que es el capítulo pues, nacional. En ese evento en Medellín, la noche de la elección para este cargo que los dos estábamos corriendo, quedábamos únicamente los dos, entonces por allá adentro tomaron la decisión, nosotros sabíamos que ya la habían tomado, así que nos dimos un abrazo que fue un abrazo súper revelador, fue como un abrazo de bueno, que gane el mejor, pero aquí en este momento algo están haciendo. Y Iván me ganó, pero pues desde ahí empezamos como a salir, yo no sé, yo creo que durante el proceso de estar compitiendo con él, como que me di cuenta de muchas cosas de él, como su personalidad, como su inteligencia, como muchas cosas que yo no había visto antes. Los momentos más difíciles siempre han sido causa de la distancia, porque de estos 4 años fueron casi 3 que estuvimos de un lado para el otro. Cuando ya habíamos arrancado y como que la cosa estaba saliendo chévere acá en Colombia, yo me tuve que ir para Argentina, en Buenos Aires.
y ese momento en el que como que no sabíamos si sí o si no, supuestamente nos íbamos a volver a encontrar en un evento a ese internacional en Polonia, y como que finalmente la cosa no salió. Y la otra fue cuando yo me fui para Dubái, para el Medio Oriente, porque la idea era que nos fuéramos los dos, y por razones pues del destino no pudimos irnos los dos, y finalmente yo terminé sola allá. Y ese momento fue supremamente fuerte, especialmente para mí, porque profesionalmente estaba como muy retante, y adicionalmente porque no lo tenía cerca. En Rotterdam yo fui hasta la estación del tren a que ella se fuera de ahí para que tomara su avión para Dubái, y estuvimos separados como casi 8 meses, y eso fue uno de los puntos más difíciles de la relación. Son muchos los momentos felices que hemos pasado juntos. Los primeros comienzos de nosotros allá en Buenos Aires, era la primera vez que Iván iba a Argentina, cuando estuvimos en Mar del Plata visitando a su amigo de Argentina, Martín, y pasamos allá el año nuevo comiendo carne, un buen asado argentino. A mí siempre me gustaron mucho cuando celebrábamos nuestros aniversarios. Nuestro primer aniversario lo celebramos en Turquía, nuestro segundo aniversario lo celebramos en Brasil, y nuestro tercer aniversario lo celebramos en Venecia, y es una tradición que queremos seguir manteniendo de cada aniversario, irnos a algún lugar especial y celebrarlo pues a la altura. Lo muy bonito que tengo es una noche que pasamos en el desierto árabe allá en Dubái, que fue acampando con los beduinos y vimos una noche llena de relámpagos y estuvimos tomando té árabe. Eso fue súper bonito. También la pasamos muy rico cuando yo estaba viajando por Europa central y del este. Entonces pasamos un fin de semana en Hungría y un fin de semana en Praga, muy ricos. Fue muy emocionante cuando nos dieron las llaves del apartamento en Bruselas, de la Eje, porque bueno, entramos y el apartamento estaba totalmente solo. Como decorando nuestro apartamento por primera vez, y compramos los muebles y pintamos las paredes, eso fue súper, súper bonito. Y el último viaje que hicimos, cuando estuvimos en Nueva York y en Miami, porque era la primera vez que había ido a Estados Unidos y yo regresaba después de casi 10 años. Entonces fue muy chévere ver esos lugares, pero ahora con Carolina. Pensando en ti, amor es lo que más fuerte sale de mí. Por eso yo siempre vivo tan feliz, pues tú eres lo que yo más quiero para mí. A tu lado y abrazado a ti. Iván es una persona demasiado inteligente, es una persona que le gusta leer muchísimo. Y me gusta analizar muchísimo las cosas y es súper curioso. Esa parte de su inteligencia me mata, pues. Caro es una mujer de muchos contrastes. Ella es muy tierna y a la vez tiene un genio muy fuerte. Él es una persona demasiado humilde, muy sencilla. Él no le gusta como generar conflictos. Él, entre más pacífico y entre más paz tenga, mucho mejor, y con mi personalidad tan explosiva, como que eso es un equilibrio muy bonito. Ella es muy apasionada para todo lo que hace en su profesión, en su relación, en su trabajo, y es muy creativa, y sobre todo tiene una capacidad de ver las cosas desde un punto de vista único. Iván es demasiado romántico, es demasiado romántico, tiene unos detalles muy bonitos. Cuando está comprometido en una causa, como que le gusta sacarla muchísimo, súper trabajador, es súper responsable. Cuando tiene una obligación, como que le gusta sacarla adelante. Y es mi compañero, él te hace sentir como que está contigo a toda hora, como que te está dando la mano, como que te está empujando, te detiene cuando es el momento de hacerlo, te da súper consejo, súper crítico, analizador. Es una persona demasiado linda, él es mi gato. Mis brazos, siento el gran milagro de tenerte, de que estés. Que continuemos con nuestra filosofía, la que nos pusimos exactamente hoy hace 4 años, de no planes, no futuro y no final. No planes, no futuro y no final. Y eso significa
que no nos gusta planear las cosas y nos gusta vivir las cosas como vienen. No tener demasiados compromisos cada día y hacer las cosas que se nos presentan en el momento. El no futuro no significa que no tengamos futuro, sino sencillamente nos gusta pensar que si no hay un futuro no hay un final, y por lo tanto esa es nuestra interpretación de la eternidad. Yo quiero que sigamos presentándonos el amor en el día a día, amándonos como lo hacemos hoy, y hacer lo posible para que hoy sea el mejor día de nuestras vidas, y mañana pensaremos lo mismo, que hoy será el mejor día de nuestras vidas, y no tenemos que pensar mucho más a lo largo, sino esforzarnos por hacernos felices como lo estamos haciendo hoy. Y que sigamos sacando todos esos sueños y esa lista de ideas que tenemos y todos esos deseos que cada uno de nosotros tenemos, pues ya que ahora estamos juntos, ser como más el empujón el uno del otro. Eso sería mi deseo para nuestra relación. Sarde los consejos mientras cae la tarde sobre ti y el sol muere en tu pecho.